se nos bendice a fin de que seamos una bendición para otros. Y en Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Nosotros tenemos que ser de bendición para cada vida, especialmente aquellos hermanos de la fe. Compartir y dar al que no tiene, y aquellas personas que no conocen del Señor, compartir el pan espiritual, evangelizarles. Jesús dice en su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos condenados, porque Él vino, ¿verdad?, a que nosotros seamos salvos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere llevarnos para la vida eterna en los cielos. Él se fue a preparar mansiones para que donde Jesús esté, allá arriba en los cielos, nosotros también podamos estar. Nuestro Padre Celestial nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo amado. Y Él murió en una cruz, se entregó, Él dio lo máximo por cada uno de nosotros. Él dijo: consumado es. A Él no le importó que aquellos hombres le injuriaran, no le importó que le clavaran en la cruz, a Él no le importó que lo maldijeran, a Él no le importó que se mofaran de Él, que le arrancaron su barba, le daba como un látigo que tenía un filo y tenía una punta de metal que cada latigazo le arrancaba su piel. Por eso Él derramó su sangre, hasta la última gota, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Solamente a través de la sangre de Jesús es que nuestros pecados son redimidos. Somos redimidos a través de la sangre de Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, reconoce que es pecador y que necesita un cambio en su vida, y le entrega su vida a Cristo, Cristo lo limpia con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, y viene a ser una nueva criatura, y su nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora lo que hacía no lo va a volver a hacer más. Va a pasar por un proceso día tras día de mejorar su mala actitud. Va a tener ahora una buena actitud. Su mal vocabulario ahora va a cambiar a tener un buen vocabulario, que de él salgan palabras de vida, palabras de amonestación. Porque Jesús dio lo máximo y nosotros tenemos que dar lo mejor, lo máximo, para ser nuevas criaturas, para mejorar día tras día, para ser de bendición a toda la humanidad, para compartir el pan espiritual y el pan material, que seamos de bendición. No podemos ser egoístas, no podemos ser como este hombre necio que no recapacitó y no pensó que todo lo que tenía era por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios lo permitió para que él fuera de bendición a otra persona y pudiera bendecir a otra persona, como las viudas, los huérfanos, los niños huérfanos, los desamparados, como hoy en día que hay mucha gente desamparada que no tienen dónde comer. No nos podemos olvidar, es bueno salir a las calles y llevarle comida, llevarle alimentos, llevarle ropa, y si es posible buscarle un lugar, porque hay lugares cuando la persona es desamparada y reconoce que un pecador y se convierte y quiere cambiar su vida, y uno le dice que si quieren ir a un programa que los van a ayudar a cambiar su vida, y ellos dicen que sí, uno los lleva y ellos quieren un cambio.
Porque es muy bonito ver las vidas cambiar. Ver cómo esos hombres, esos desamparados, tienen un cambio tremendo cuando verdaderamente dan su vida a Cristo y reconocen que necesitan un cambio y quieren cambiar. Y se entregan de corazón y cambian para la gloria y la honra del Señor. En el 22 dice, que no estemos afanosos, dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun los que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas no os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si, y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios no quiere que nos afanemos, que no estemos ociosos. Una persona que está ociosa, que está afanosa, no puede pensar bien. No puede, su corazón, su mente no pueden pensar bien, porque está tan afanosa en hacer dinero, 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 dinero. Yo tengo una amiga que ella trabaja mucho y ella a veces ni desayuna ni almuerza, trabaja, trabaja, trabaja. Pues yo estuve compartiendo con ella y me decía que fuéramos a almorzar, ya era la 2 o 2:30 de la tarde, y ella me dijo, yo no he desayunado, no he almorzado, con razón tengo tanta hambre, porque yo le dije, pero la hora que es, y entonces con razón tengo tanta hambre, pero es que trabaja, 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 y se olvida de comer, y el cuerpo se va debilitando, uno se va enfermando, y Dios quiere a sus hijos sanos, saludables, para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan pensar bien, puedan razonar bien, para que su mente esté clara, para que Dios pueda hablarle, y ellos puedan entender qué es lo que ellos van a hacer, qué es lo que ellos van a cómo van a trabajar para el Señor. Y nosotros, por más que nos afanemos, no podemos añadirle a nuestra estatura ni siquiera un codo, no podemos añadir nada. Ya Dios nos dio el peso y la estatura que nosotros íbamos a tener. Y por más que nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Lo que Dios quiere es que estemos cuerdos, que estemos saludables para poder pensar bien, para que trabajemos para su reino, que hagamos tesoro para el reino de los cielos, para que pesquemos almas. Jesús le dijo a Pedro que lo iba a hacer pescador de almas, porque Pedro era un pescador. Él iba al mar a pescar, de eso él vivía y mantenía a su familia. Y Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Por supuesto, un padre de familia, es lógico que tiene que salir a trabajar para mantener a su familia, pero no quiere Jesús que se esté afanando tanto, que se descuide de la vida espiritual. Él no quiere que nosotros nos descuidemos nuestra vida espiritual y no quiere que nos echemos a un lado más que trabaja, trabaja, trabaja
y no trabajar para su reino. Tenemos que trabajar. Tenemos que preocuparnos por las almas perdidas. Tenemos que ir donde las prostitutas, donde las lesbianas, donde los homosexuales, donde los drogadictos, donde los alcohólicos. Tenemos que ir a las almas perdidas. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, si no nos metemos en la palabra de Dios, si no ayunamos, si no escudriñamos las escrituras, ¿cómo vamos a ir a un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad? Tenemos que ir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también con los ángeles del cielo, para poder ir armados con la palabra de Dios, porque Dios nos dio la armadura en Efesios 6. Tenemos la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Hay que escudriñar la escritura. Tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos dé el conocimiento de la palabra de Dios, el que nos dé la ciencia, el que nos dé los frutos del Espíritu, el que nos dé los dones para poder combatir y luchar contra los demonios, contra las huestes celestiales de maldad. Porque solo nosotros no podemos. Tiene que ser a través de la palabra, de toda la armadura de Dios, con el Espíritu Santo. Porque nosotros solo no podemos hacer nada. Jesús le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que Él nos iba a mandar el Consolador para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así que por eso es que no nos podemos olvidar de que es con el poder del Espíritu Santo que vamos a luchar, que vamos a vencer. Con el Espíritu Santo es que vamos a tener la victoria para dar buen fruto, para que sea que Cristo venga por su iglesia, que suene la trompeta, o sea que nuestro espíritu se vaya con el Señor, que este cuerpo vuelva a la tierra de donde Dios nos sacó, y que en el día de la recompensa Jesús nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que nos diga el Señor que esté contento con el trabajo, con las obras que nosotros hagamos hecho. Pero las obras no salvan. El que salva es el Señor, pero sí hay que hacerlas, las obras, porque Dios nos manda a trabajar, a pescar almas para su reino.